Estamos con José Antonio Pérez Rendón, vicepresidente del Jerez Deportivo Fútbol Club. Hoy se rompió la mala racha del Jerez frente a la Unión Deportiva Roteña y se ha llevado el trofeo Costa de la Luz 2015 y lo he visto feliz en la grada, ¿no, José Antonio? Bueno, he estado muy contento. ¿Qué quieres que te diga? Mentiría si te dijera que no lo estoy. Ha ganado el Jerez. Pero hay dos cosas. Una, que me hubiera gustado ganarle a otro equipo que no hubiera sido la Roteña. Por desgracia, uno tiene que perder para que otro tenga que ganar. Pero como tú ya sabes que siempre digo que mi corazón está un poco partido y tú sabes lo que a mí me gusta de este club, el cariño que le tengo a todos vosotros, empezando por el presidente y terminando por el último, pues la verdad me da un poco de pena que hayan perdido su trofeo. Pero, en fin, hay otra cosa que también me molesta. A mí se me va a acabar ya el tópico de decir, nuestra bestia negra, no le ganamos nunca. Pues ya ahora no lo puedo decir también. O sea que es una verdadera pena. Acaba de ser la bestia negra. El equipo ha salido increíble. En 18 minutos, 4 goles. Sí, pero vamos, no es por quitarle mérito a mi equipo, pero también sé que ustedes, la Roteña, tiene bajas sensibles, que el portero concretamente creo que es el tercero, los dos titulares no han podido jugar, y vuelvo a repetir, sin quitarle mérito al juego desplegado por el Jerez en estos, vamos a decirle, 20 minutos, tampoco es muy normal que un equipo en campo contrario y a un tercera división, dos categorías superior, no lo olvidemos, al nuestro, le haga 4 goles. De todas formas, yo veo al Jerez Deportivo Fútbol Club un equipo muy, muy competitivo y de muy superior categoría. Hombre, tratamos de serlo, y aunque estemos ahora mismo en segunda andaluza, como todos sabemos, la verdad que el equipo que hacemos es de una o dos categorías por encima. De ahí que nos hemos marcado una pretemporada con una cantidad de equipos muy superiores al nuestro, muy fuertes, pero que aunque no estemos ganando como nuestros aficionados quisieran, pero la verdad es que, por ejemplo, con un Cádiz, que es un equipo de segunda B, que está a estar en segunda, todos los años lo intenta y casi lo consigue, quedamos en San Fernando en el de la Sal, trofeo de la Sal, con un 1-0 pírrico, y no nos pitaron un penalti que hubiera sido cambiado mucho el resultado. Después jugamos con la Balón Pedicalinense, otro equipo de segunda B, con un gran equipo que los 7 partidos de pretemporada los ha ganado también todos, y en el trofeo de la Vendimia nuestro, que jugamos en Chapín el otro día, también nos quedamos con 1-0 que perdimos. El Arcos antes de ayer, con otro equipo de tercera, de superior categoría, pues la verdad quedamos 4-3 cuando el partido en el minuto 90 podía haber sido al revés, 3-4. En fin, que creo que estamos dando la cara y la imagen que todos pretendemos. Lo que tenemos muchas ganas es de salir ya de esta travesía del desierto, que es la que hace que muchísimos aficionados jerezanos, muchos estén un poquito cansados, otros no se están uniendo al carro. Yo los animo a decir que ya queda muy poquito, que el año que viene, si Dios lo quiere, estaremos en esta categoría nueva, ya no la primera andaluza, sino la división de honor recién creada. Paso a decir que no lo entiendo, pero en fin, ahí la federación dirá lo que quiera. Y al otro, pues estaremos en tercera división, que es lo mínimo que este club creo que de momento se merece. Bueno, eso le decía a Dani Pendín antes en una entrevista previa a la de José Antonio Pérez Rendón, que él había sido profesional con el Jerez Deportivo y que si se veía como profesional en el banquillo de Jerez Deportivo, ya mismo, ¿no? Yo creo que sí, Dani, como tú sabes, nuestra apuesta de futuro. Hemos tenido un poco el problema que tuvimos con el anterior entrenador, Carlos, pero las instituciones son las que están por encima de las personas. Y lo mismo Carlos que Dani, que yo, que el Utillero, todos pasan y todos tienen que formar parte de la historia del club, pero al final el club tiene que seguir, y ahora mismo este futuro inmediato pasa por Dani Pendín, por supuesto, con nosotros. Bueno, pues yo le deseo tanto a José Antonio Pérez Rendón, un gran aficionado al fútbol en general, que su equipo ascienda y que para la temporada que viene pues nos veamos otra vez por aquí, ¿no? Eso espero, y por supuesto, aunque nosotros ya estuviéramos en división de honor, que la Roteña, hombre, como mínimo, siga en tercera, porque yo creo que como están las cosas actualmente, con mantener la categoría ya sería un éxito de vosotros. Ojalá, sin embargo, no tuviéramos que jugar pronto, porque significaría que la Roteña también nos ha ido precediendo en los ascensos. Pues muchas gracias y suerte. Muchísimas gracias a vosotros una vez más.